Me agarraron corriendo. Aparte, en vez de venir directo conmigo, agarré la banda que no. La banda que no está, ¿eh? Bueno, venimos de La Paz, me agarran corriendo acá, ¿eh? Son las 0:15 en toda la República Oriental de Uruguay. Este sábado 10 de julio del año 2021. 10 de julio ya, ¿no? Qué locura. Necesitamos patrocinadores de comida. Hace un año y medio ya que necesitamos patrocinadores de comida, ¿no? Tuvimos en algún momento a alguien, pero bueno, No nos dio abasto, ¿eh? Pero bueno, tenés la gente del triunfo que arranca dentro de poco. ¿Cómo está? Ahí, hay que tirar un viandazo. Bueno, al triunfo, quien sea, ¿no? Porque muy bien, decirle a Fabián Pires que cante algo de Peter, al lado de Peter, ¿eh? Con su teclado. Puede ser el baile del gordito o del osito, ¿ok? Gracias arriba, dice muy bien. El baile del osito, ¿te acordás? Bueno, qué locura esto, ¿no? Muy bien, amigas, amigos. Vamos a compartir, obviamente, más de la nota, lo que tiene que ver con Roberto Murillo y el Museo de las Comunicaciones Luis Murillo Muraro en esta última parte. Bueno, tenemos mucha gente que está viendo nuestra transmisión a través de Facebook, el cual vamos a, bueno, mandar saludos, ¿no? Saludos desde Auburndale, Florida, Estados Unidos, a la amiga Paola Erramuspe. Saludos y gracias, Paola. Así que gracias por estar junto a nosotros y acompañarnos en esta jornada aquí en La Vuelta. Gracias por brindarnos esa compañía con tu audiencia. Así que gracias. Muy bien, amigas, amigos, nosotros vamos a compartir la última parte de esta nota realmente espectacular. Cuando se pueda, les recomendamos que vayan a visitar el Museo de las Comunicaciones, que está allí en la planta emisora de Radio La Voz de Artigas. Se habilita, creo que únicamente los fines de semana, ¿no? Sábados y domingos. Cuando esté habilitado, nosotros también vamos a hacer la pierna de decir, obviamente, acá en el programa o en la programación del canal, para que ustedes estén atentos y tengan en cuenta esa que es un punto de la historia de lo que tiene que ver con la familia Murillo en todo su trabajo, desde don Emilio Murillo hasta la gente que está trabajando en los días de hoy. Y para conocer, ¿no?, cómo es ese proceso tecnológico de lo que tiene que ver con, más que nada, con la radio. Hay muchas otras cosas, pero más que nada con la radio, ¿no? Compartimos la última parte aquí en La Vuelta, amigas, amigos. Seguimos, Nico, por allí. Mira, yo quiero venir acá primero porque hay un montón de teléfonos y ahora Roberto me hace la entrevista a mí. Pues estoy viendo un aparato que también, obviamente, en la línea de las donaciones, vino usado en la guerra de Vietnam, donado por la Embajada de Estados Unidos, y es un teléfono, ¿no? O sea, sí, los otros días estaban pasando los colegas de HBO la película del soldado Ryan. Ajá. Y en un momento de la película aparece en primer plano justamente lo que sería para nosotros un teléfono celular portátil. Exacto. más portable de todos, ¿no? Vamos a hacer una comparación. ahí los tenemos. La comparación, ¿no? Del teléfono de ahora con lo que se usó en la guerra de Vietnam. Y la antena, obviamente. Y el alcance, ¿no? Porque esto a lo sumo andaría dos cerros o tres cerros, así para decir, un kilómetro. Qué locura esto. Esto pesará un kilo y algo, dos kilos. Pero realmente es impresionante. Y como te decía, donaciones que orgullosamente recibimos, las compartimos y que tendrá su historia, ¿no? No, obviamente, uno se pone a imaginar y a pensar en por dónde estuvo esto, en las manos de quién, que ayudó a salvar a alguien o a mover una tropa o a salvar un montón de gente en ese momento, viste que la guerra es muy impredecible, ¿no? Realmente que los tengan ustedes acá es muy impresionante, de verdad, ¿no? Muy impresionante, de verdad. Yo creo que las pilas que lleva, que eran aquellas grandotas, sí, ya no vienen más. Bueno, y hay otros teléfonos, déjalo por afuera que así no. El Nico nos va mostrando ahí. Está también la primera generación de celular. Eso fue aquellos celulares que, bueno, no se usaba el chip. Ladrillo, ¿no? Ese famoso ladrillo. No se usaba chip, cada celular tenía un número y si perdías el celular, no. Era un teléfono, un número y una vida.
Ahora después cuando vino el GSM que tiene el chip, bueno, se intercambia el chip, se cambia de compañía. Están los teléfonos a manija, están los teléfonos, ese es un teléfono a manija, de mesa, ya podríamos decir que es un teléfono hogareño, pero después el que está, Nico, allí a la izquierda, es el teléfono que usaba el guardahilo, el que venía con la escalera y venía revisando dónde estaba cortado el alambre. Y entonces sí, es un portátil con la manija al costado, pero sí, sacalo ahí, como una mochila sería, ¿no? Tenía una piola, una correa, y ahí el hombre se subía a los postes en la carretera e iba haciendo pruebas de dónde estaba cortado el cable. Eso es el teléfono del guardahilo. Nosotros lo conocimos en los estadios de fútbol, pedíamos para transmitir un partido de fútbol, tenía que ir el guardahilo con ese teléfono, daba manija, conectaba con Artigas, después con Paysandú, después con Montevideo, después con la Central Aguada, y ahí llegábamos al Estadio Centenario. Así que, historia de comunicaciones, de teléfono, ¿sí? De teléfono, y bueno, el fax, que fue un avance. Aún se sigue usando en algunas empresas, más allá de que ya también ya es pieza de museo, ¿no? Bueno, pero el telex sí, ya no se usa más. El telex fue, para los que nos están mirando, el intermedio entre no tener nada y poder mandar algo escrito, una documentación que funcionaba como hacemos ahora el WhatsApp, y que imprimía, y eso se hacía. Y acá en Artigas creo que Telex había uno en la central telefónica y uno en la jefatura, y no era tan famoso, pero el fax vino a hacer esa fotocopia a distancia, donde el que mandaba el fax colocaba la hoja, claro, y apretaba, y la hoja se imprimía a distancia o al número de él. Qué bárbaro. Bueno, después tenemos ahí en el fondo, Nicolás, si podemos ir, en la primera cámara del canal, o lo que quedó de ella, justamente fue donde empieza la televisión de Artigas, de lo que estábamos hablando, ¿no? De los 54 años, arranca con una cámara que fue montada dentro de esa estructura de metal, y que, bueno, fue usada durante muchísimo tiempo. Nosotros tuvimos al Nene Suárez hablando justamente de la historia de ella y de lo que se hizo con lo que había adentro, ¿no? Que era justamente la cámara que se mandó a arreglar, después nunca volvió, quedó justamente la estructura de ella, y que hoy, bueno, hace parte de lo que es el Museo de las Comunicaciones, rememorando también ese comienzo de tu padre también, de tu abuelo. E inclusive vamos a ver si podemos poner algunas imágenes de alguna foto en donde está justamente tu abuelo, en donde se está soldando y haciendo la antena del canal, ¿no? Bueno, vamos a decir que papá entró al canal, o la familia Murillo entró, porque Eño, uh-huh, era el precursor. Eño Dos Santos fue el precursor, el hombre que no descansó hasta que se instaló el canal en Artigas. Y el otro día yo lo decía, sí, se formó una comisión de vecinos. Era una necesidad de tener una televisión. Se escuchaba, se sabía, el que iba a Montevideo, el que iba a Porto Alegre, la tele, sí, claro. Y sobre todo la parte comercial, ¿no? De la casa que vendían electrodomésticos, te ponían los televisores en la vidriera, blanco y negro, claro, pero televisor al fin, y no había quien no quisiera tener un televisor después. Y los primeros eran así, era un televisor cada 3 o 4 cuadras, sí, y nos juntábamos los gurises para mirar las películas de Tarzán y de Batman. Y Eño fue el precursor. Y bueno, está Rina, está Guga, y bueno, Silvia, Eño Luis, pero sale la tele en Artigas con esa fuerza que le puso Eño. Yo voy a permitir hablar de Eño, la parte que yo lo conocí, ¿verdad? Una persona que andaba de traje, no, sí, se usa más, es historia, de traje gris, claro, camisa impecable y un porte señoral, así, ¿no? Una persona que... Y un apasionado por el comercio. Su casa, Lux Electricidad, fue la que impuso la televisión. Había que vender televisores, había que generar esa cultura, y se logró con el empuje de Eño,
que cuando vio que se venía, dice, bueno, vamos a poner el micrófono de la voz de Artigas. Entonces ahí entra Luis Murillo, pero todo el empuje, toda la inversión y el proyecto lo tenía Iño. Y bueno, después vino APTA, que era la asociación promotora de la televisión en Artigas, para que se instalara. Vino una comisión de vecinos, comisión de amigos de Canal 3. Uh-huh. Bueno, hay experiencia de Canal 2 que lo conté, sí, el otro día, pero todo fue al empuje de Iño. Así que en este mes de aniversario, contentísimos, orgullosos, que estuviera Uber el otro día, que fue uno de los primeros locutores, informativista, que tuvo el Pipo también. Bueno, sí, historia. Sí. Lo vimos y justamente también estamos acompañando, que donde Uber decía, ¿no? Fue Luis Murillo que me trajo, y que inclusive cuenta también el momento que tu padre fue a Estados Unidos, que él estaba todo el día con él también. Bueno, Uber no contó porque él vino como bolero. Uberfield vino como bolero profesional a cuidar los tres palos de él, Club Peñarol. Ajá. Y tomaban 7, 8 goles, pero claro. No había problema. Contó solo las ganadas, las perdidas. No, bueno, es que nunca contó. Así que hay un programa para Uber. ¿Por qué? Sí, motivo. Porque vino a trabajar a Lobos de Artigas. No, ya tenemos otro programa. Pero él vino también como bolero profesional. Sí, bueno. Pero Uber tiene muchas ganadas. Seguí. Bueno, nosotros hay muchísima cosa para ver. Hay discos, hay casetes, hay radios, está la bicicleta y mucho más. Tenemos para 7 programas. No, también, mira, tenemos un montón de cosas. Es para que cuando la cosa se libere, la gente pueda venir a compartir una tarde acá, charlar contigo, charlar con la gente que esté, porque realmente es muy interesante. Nosotros vamos a agradecerte, Roberto, por el tiempo. Henry, viene uno de estos inventos nuevos, o a lo mejor yo no lo tenía. Viene el Día del Patrimonio. Y eso ha fortalecido los edificios viejos, ha fortalecido un poco la historia y ha fortalecido los museos. Así que yo creo que la invitación a hoy es para que el Día del Patrimonio, este año en homenaje a nuestro escritor, pero a todos los museos y a todas las cosas que añoramos, porque todos tenemos un museo adentro. Exacto. El primer reloj, los zapatos de fútbol, todos tenemos un museo adentro. Entonces, el Día del Patrimonio, ese fin de semana, lo vamos a esperar de puertas abiertas y ya creemos que las medidas ya van a estar mucho más aliviadas. Ojalá, ¿no? Ojalá, ya se pronostica que tengamos una primavera mucho más liberada. La luz del túnel ya está más cerca. Más bien, Roberto, muchísimas gracias. A la orden nosotros, como siempre. Así que nosotros acá seguimos en la vuelta conociendo más. Ustedes van a ver mucho más imágenes. Gracias. Henry, movemos las perillas, como dice el presidente. Gustazo de estar que ustedes acá. Gustazo de estar en el canal y de tener al Nico de camarógrafo, de cámara, casi nada, ¿no? Y la historia la seguimos construyendo y la invitación abierto para recibir donaciones, para llevarse algo, para venir a tocar el Museo de las Comunicaciones Luis Murillo, que también es todo un orgullo para nosotros que se llame así, que el homenaje al PON. Gracias, Henry. Muy bien, agradecer justamente a Roberto, te mando un gran abrazo, Roberto. En algún momento nosotros hemos tenido algunas diferencias con cuando estábamos ahí en la radio, eso se hizo público, pero bueno, el tiempo hace que uno crezca, uno madure, de ambos lados, las cosas se arreglaron y hoy tenemos una amistad bastante linda en la cual nosotros cada tanto cuando necesitamos alguna cosa le pegamos el grito. Roberto anda ahí, siempre es muy atento para que nosotros tengamos que conseguir algún material, alguna cosa. Así que Roberto, un gran abrazo a vos, a toda tu familia, los gurises que seguramente van a seguir con esta idea de ustedes, que es la radio, que es la comunicación, que es estar justamente uniendo, ¿no?, la ciudad con la campaña, con la radio La Voz de Artigas. Tengo muy buenos recuerdos del momento en que trabajé ahí. Fueron casi 2 años en los que trabajé. Si no, fueron un poco más, inclusive, de lo que trabajaba ahí. Es realmente un cañón esa radio. Tengo muy buenos recuerdos de esos momentos de gente
de muchos pueblos que nos escuchaba y que se comunicaba ahí todos los fines de semana. También en la 90.7 cuando tuvimos esto también tenemos hermosos recuerdos ahí. Bueno, y como decimos, bueno, está ahí el Museo de las Comunicaciones para que ustedes puedan, el momento que quieran, poder justamente visitar en cuanto se pueda, ¿no? Muy bien, saludos a Isa Furtado, Batón de Cereza para Paguero, piden por acá. Cristina Raquel, saludos. Después, éxitos a la banda, saludos. Ana de Mirador, saludos a toda la gente que está y que, por supuesto, se comunica con nosotros, que nos acompaña en en esta noche. Amigas, amigos, 031 en toda la República Oriental de Uruguay, con Luna Joyas y Luna Tienda, está allí en Lecoer, casi casi La Valleja. Ustedes tienen, aparte es reconocido Alejandro Luna por todo el trabajo que hace en la parte de joyería, llevando a conocer a diversas partes del mundo lo que son los minerales artiguenses, las piedras, las ágatas, las amatistas. Y bueno, y hay otro montón de piedras también que trabaja Alejandro allí, que solamente yendo para conocer todo el trabajo que tiene Alejandro en Luna Joyas, también Luna Tienda, está junto a nosotros como auspiciante de nuestro programa. Decirles también que estamos con Tienda Chaya, que les paso a decir, como siempre, ¿no? Les recomendamos, vayan a aprovechar los descuentos que tiene Tienda Chaya para este Día del Padre. Es ahora domingo, faltan horas nada más. Vos no le compraste nada a tu viejo, ¿qué haces? Andá corriendo a Tienda Chaya mañana mismo y aprovechá todos los descuentos que tiene Tienda Chaya, aparte de toda la calidad obviamente reconocida que tiene Tienda Chaya, que está en su clásico local de Garzón y Río Branco. Río Branco y Garzón, tenés el outlet en la vereda de enfrente por la calle Río Branco, con los mejores precios y por supuesto la mejor calidad caracterizada de Tienda Chaya. Amigas, amigos, estamos en todas las redes, estamos con nuestro canal en YouTube, suscríbete, buscás En La Vuelta, ahí vas a tener obviamente toda la música que nosotros disfrutamos acá, vas a tener algunos reportajes también de lo que hacemos, segmentados, ¿no? La gente a veces acompaña lo que son los programas enteros, pero va a tener la posibilidad también de acompañar música a música para disfrutar los fines de semana, hacer como hago yo, como hace Marcos, como hace mucha gente, justamente que fin de semana de repente prende la tele, pone YouTube y escucha lo que nosotros justamente les brindamos todos los viernes y los sábados, principios de sábados, aquí en la pantalla de Artigas Televisión. Después de la pausa tenemos la música de cómo suena en vivo, tenemos obviamente muchos saludos que tenemos a través del 092-340-533 que está realmente que explota. Les decimos, la gente puede seguir participando, inscribiéndose a ese número, porque fin de año tenemos otro regalo de Canal 3 para toda su audiencia. Es un regalo que tiene 5 ceros, así que hay que verlo y hay que esperarlo, porque realmente es una sorpresa enorme para la audiencia. También hoy hicimos el sorteo en la mañana, nos dejó súper contento que dos familias se llevaran los regalos. Es algo que nosotros lo mínimo que podemos hacer como para darle esa alegría a nuestra audiencia, ¿no? La pausa, amigas, amigos, a ver si tengo un saludo más, Mandó un saludo a Musulmán y al lobby de Cómo Suena. A ver, ¿quién es el Musulmán y quién es el lobby, no? Bueno, cuando venga la pausa vamos a sacar en limpio como es el tema de los apodos acá, Amigos, ahora sí, la pausa, ya venimos con mucho más aquí en La Vuelta.